la muchachoides. ¿Ha llegado como el momento ya de dar los resultados o de hacer una pequeña actualización por lo menos sobre las manzanas y el experimento de la orgonita? Aquí tenemos las dos. ¿Para qué nos vamos a engañar? No veo mucho resultado aparente. Las dos se han secado bastante. Bastante, bastante. El proceso de disecación parece ser que las orgonitas no afectan mucho a prevenir la deshidratación de la fruta, por lo que se ve. Aún no han llegado completamente al estado de putrefacción. Igualmente las dejaré pudrirse para ver si por lo menos evita que se pudra antes que la manzana de la derecha. Estoy bastante disgustado al respecto. Yo pensé que habría algún cambio significante realmente. Pero bueno, aún así no las moveré. Esperaré 15 días más y haré otra actualización. Y si no hay nada, pues nada. Solo hay un pequeño dato interesante. Y es que esta parte de la manzana que está tocando con la orgonita siempre tiene como un toque un poco rojizo. No sé si se aprecia bien en la cámara. Además, es justo en la parte que está tocando con la orgonita. En la otra parte, que está en contacto con la mesa, no hay ningún tipo de color rojizo. No sé muy bien a qué se debe, ni por qué, ni en qué afecta a la manzana, pero bueno, es un dato más. Nada más que gustar por el momento, muchachoides. Un saludo y... Oh.